Los miembros de Coalición Canaria en San Bartolomé elegían ayer como nueva secretaria de la formación en el municipio, a la que actualmente es concejal en el consistorio, Isabel Sosa Corujo, quien se mostraba esta mañana ilusionada y arropada por sus compañeros. Ayer me sentí muy arropada y se demostró un 97% de los votos a favor y bueno, la verdad que tener ese respaldo de toda la Asamblea de Coalición Canaria en San Bartolomé, además también de sentirme siempre muy arropada por toda la organización en general, empezando por la secretaria insular, Midalia siempre ha estado ahí para apoyarnos a todos y a cada uno de los miembros del comité y bueno, pues muy contenta la verdad. Isabel Sosa destacó que su objetivo es crecer, destacando la importancia de la incorporación a Coalición Canaria del partido vecinal de Playa Honda como de la agrupación de electores de San Bartolomé. El objetivo más claro para el Comité de San Bartolomé en estos momentos es crecer. Yo creo que tenemos todos los ingredientes para ello. Hemos integrado tanto al partido vecinal de Playa Honda como a la agrupación de electores de San Bartolomé. Ayer agradecí y agradezco públicamente de nuevo la altura de miras que ha tenido sus representantes, tanto Óscar como Manolo. La plancha liderada por Sosa la completan principalmente Ramón Ventura como secretario de organización y los vicesecretarios Manuel Rodríguez y Emilio Gil.